Vamos ruta al Atlántico una vez más. Específicamente nos vamos a ubicar ahora en el Departamento del Progreso, donde se reporta una emergencia que ha movilizado una buena cantidad de bomberos. Específicamente bomberos departamentales están combatiendo un incendio forestal en ese lugar. Pero ya tenemos la comunicación con nuestro corresponsal Amílcar Rodas para que nos brinde los detalles y sobre todo porque hay la alerta. Existe el temor que las llamas puedan propagarse a viviendas que se encuentran muy cercanas de donde, mire, vea estas intensas llamas. Así que Amílcar, buena tarde, vamos con usted, le escuchamos, adelante. Buenas tardes, Diana, buenas tardes. Alan, sí, el trabajo que han realizado y están realizando todavía bomberos municipales departamentales de San Lázaro es arduo. Esto debido a la generación de estos incendios forestales en pastizales que se encuentran a la orilla de la carretera al Atlántico. Ellos han realizado pues una vez por semana casi esta actividad debido a esa generación de incendios que se han dado en los últimos días. Pues ellos hace 4 días recibieron esta unidad contra incendios y también equipo adecuado para poder combatir todo este tipo de incendios que se generan en terrenos. Pues ellos están bien equipados hace 4 días, como lo decimos, debido a la investigación que realizó la Junta Directiva de Bomberos Municipales Departamentales de la Ciudad Capital. Pues ellos les proporcionaron todo este equipo que está siendo útil, pero ellos también hacen un llamado a las personas a evitar esta generación de incendios porque está causando grandes daños al medio ambiente, así como también pérdidas económicas en cuanto al equipo que ellos pues cuentan. Esto pues está generando también condiciones bastante inseguras para los vecinos que viven alrededor de donde se han generado estos incendios. 2 viviendas estuvieron en riesgo y el trabajo de los socorristas el día de hoy pues evitó que este continuara y pudiese llegar a causar algún daño material a una infraestructura de las que se encuentran cerca de la carretera al Atlántico en el kilómetro 57, jurisdicción del municipio de San Arad. Grave la situación definitivamente, tomando en cuenta que hay personas, hay viviendas en las cercanías. ¿Se ha sofocado ya al 100% este siniestro o todavía se espera que los bomberos permanezcan un par de horas más en el lugar? Sí, ya se ha sofocado, ya pues ellos han revisado el área, que no quede ninguna pues chispa o una brasa que pueda generar otro incendio. Hemos visto también que hay postes de tendido de cableado de telefonía que se pone en riesgo también. Entonces, el llamado que han hecho ellos, que hacen, pues, es la concientización a las personas de evitar tirar colillas de cigarro, también quemar basura cerca donde están estos pastizales, porque ahí es donde se han generado estos incendios que ponen en riesgo la vida de viviendas y de personas que están cerca, pues, donde se están dando estos incendios a un costado de la carretera al Atlántico. Bueno, así teníamos entonces ya el reporte de Amílcar Rodas desde El Progreso. Gracias, Amílcar, por brindarnos la información y sobre todo aclarar también la situación que ya ha pasado prácticamente de la advertencia mayor, porque el principal riesgo era que estas llamas amenazaban con devorar todo lo que tenía a su paso entre estas viviendas cercanas a donde se estaba registrando este incendio forestal. Es importante mencionar a las comunidades, sobre todo hacerle el llamado que al momento de detectar alguna llamarada o algo que se empiece a formar, es avisar inmediatamente a los socorristas, porque cualquier intento también por sofocar las llamas puede hacer más grande la tragedia, incluso poner en riesgo la vida de los mismos habitantes de la comunidad. Estamos en época donde se reporta una buena cantidad de incendios forestales. Hay que recordar, amigo televidente, una colilla de cigarro que usted lance en la maleza seca, un pedazo de vidrio que usted lance en la maleza seca, tomando en cuenta lo radiante del sol y lo fuerte del viento en zonas como esta, pues lamentablemente pueden desatar el infierno en cuestión de minutos. Por eso es muy importante lanzar, depositar la basura en su lugar, donde corresponde, para evitar también protagonizar este tipo de accidentes, de este tipo de incendios forestales. Los bomberos, por supuesto, tienen cobertura a nivel nacional. Ahí están los bomberos municipales, departamentales, los bomberos voluntarios, pero claro, si bien es cierto, ellos tienen la capacidad de sofocar las llamas, lo importante es tratar de evitar este tipo de siniestros. Hay que recordar que las llamas se expanden en cuestión de minutos y la situación se puede salir de control pese a la presencia de los bomberos y poner sobre todo vidas en riesgo. Así que mucha atención con esto y mucha precaución.